Dijiste en las internas que una de las salidas era bajar impuestos, era bajar el costo del Estado para lograr que el país se recupere. Hay una propuesta de Novi que dice que bajaría la mitad el sueldo de los legisladores. Si llega a prosperar esa propuesta en el Senado, ¿tú lo votarías? Bueno, me pasa, para empezar hay que ver si llega al Senado quien la propone. En caso que llegue. Pero yo propuse una ley de renovación de la vida política que tiene un alcance mucho más grande que ese. Porque también está el problema de las partidas de prensa, de los pases en comisión, de los mandatos que se renuevan y no terminan nunca. Yo creo que hay que darle transparencia a la remuneración de los políticos. No necesariamente creo que sería bueno decirles ganen la mitad mañana, ni a los políticos ni a los otros funcionarios públicos. Después se cae en riesgos de corrupción, en riesgos que ya vimos, los estudios dicen que no es la mejor manera de hacerlo, pero sí darle mucho más transparencia y asociarlo a la productividad. Mejor que bajarlos a la mitad, ¿por qué no decir si faltan la mitad del tiempo, ahí cobran la mitad? Pero si hacen su trabajo, cobran bien. Asociarlo a la real participación y productividad de los políticos también. Más allá de esta instancia de la campaña, ¿qué es lo que más le piden los vecinos? ¿Cuál es el reclamo fundamental hoy por hoy? Hoy el fundamental es trabajo. Y en todos los ámbitos. Los jóvenes dicen, no encontramos, no enganchamos, es el primer empleo porque no hay oportunidades. Mucha gente que está en el desempleo, hoy tenemos el desempleo más alto de los últimos 10 años, ya no encuentra cómo enganchar, menos arriba de los 40, 50 años, ya es muy difícil. Pero además quien tiene la suerte de tener un trabajo muy seguido no llega a fin de mes, es un trabajo inestable o zafral. Entonces yo quiero poner el trabajo en el centro de nuestras políticas de Estado en el próximo gobierno. ¿Cómo hacer? ¿Fue la elección de este lugar? ¿Cómo? ¿Por eso fue la elección de este lugar en esta jornada? Sí, acá estamos en un lugar de muchísimo desempleo, donde apenas termina la zafra, todo el mundo, nadie encuentra qué es lo que puede hacer. Una además temporada que se anuncia bastante mal, con un costo para los argentinos que es mucho más alto que lo era el año pasado. Entonces este lugar para mí es simbólico de cómo redinamizar, reactivar. Miren esto que tenemos acá, esta fábrica de hielo. Todo este tejido industrial, comercial que siempre tuvo este departamento, que hay que relanzar, reactivar de manera urgente para que la gente encuentre oportunidades. Para mí esa va a ser la prioridad del próximo gobierno, pero además de nuestro sector, la lista 880. ¿Cómo hacer para abrirnos al mundo, traer inversiones, presentar un Uruguay, un departamento confiable, donde las fábricas no estén así abandonadas, sino se estén abriendo, pujantes y contratando gente? Más allá del tema de lo laboral, ¿qué otras cosas le preocupan a Juan Sartori de nuestro país? La inseguridad, que el Frente Amplio dijo hace 5 años, vamos a bajar las rapiñas de 30% porque no se aguanta más, estamos 20% por encima. Tenemos que tener políticas que funcionen en la inseguridad, la gente está cansada que la roben cuando va hasta el supermercado o sale en la noche. Está todo el tema de la política internacional. Yo quiero un país que se abra más al mundo, no que esté defendiendo la dictadura de Venezuela, de Maduro, y que parece ser la única política internacional que tiene, que abra acuerdos comerciales, que firme un acuerdo comercial con países que nos traigan inversión, innovación y más desarrollo. También creo que hay muchas sensibilidades de las nuevas generaciones que no están tenidas en cuenta. El medio ambiente, lo vemos aquí en muchas de las playas, o hasta en los campos, con las aguas contaminadas, el bienestar animal, que también es algo del cual se ha legislado muy poco y donde las pocas leyes que hay no se cumplen. Bueno, traerle sensibilidad e ideas nuevas, pero tener bien claro que la prioridad pragmática, práctica del próximo gobierno es terminar con el desempleo y terminar con la inseguridad.